Muy buenos días, ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen para todo el país. Estos son nuestros títulos del día de hoy. Resistencia antimicrobiana. Los ministros nacionales de Agricultura y de Salud firmaron un compromiso para avanzar en el control del uso indiscriminado de antibióticos. La tradición del vino. En Misiones funciona una bodega escuela que enseña a productores a mejorar la calidad del producto sin resignar sus saberes tradicionales. Mercados en alza. Se mostraron mayormente con tendencia positiva tanto en valores de referencia internacional como en Buenos Aires. Y en esta mañana, en Minutos Nada Más, también vamos a estar hablando sobre este tema. Estoy arrancando de poder hilar porque yo tenía una rueca eléctrica, pero me llevaba muy rápido. Entonces era como que no me hallaba con eso. Y bueno, después traje la de INTA y sí, ahí pude tomarle un poquito más la mano. Lo empecé a hacer porque, bueno, tenía que mandar a mis hijos a estudiar y bueno, el dinero no alcanzaba, es decir, trabajaba a la mañana y a la tarde y yo veía que el dinero no me alcanzaba. Y empecé a recordar todo lo que hacía mi mamá, mi abuela, entonces yo dije, ¿por qué no voy a hacer esto yo? Bien, mañana muy pero muy fría aquí en nuestra ciudad de Trenquelauquen. Vamos a ver qué nos dicen los datos del tiempo, cuál es el clima, cuál es la temperatura actual. 3 grados 5 décimas bajo cero con una sensación térmica de 5 grados bajo cero. Mucho pero mucho frío. Cielo despejado, humedad del 64%, presión 1021 hectopascales. Viento sudoeste a 4 kilómetros por hora con ráfagas de 26 kilómetros por hora. La máxima prevista para el día de hoy, para esta tarde aquí en Trenquelauquen, solamente 12 grados. Un día de mucho frío, así comenzó el invierno aparentemente. Cambiamos de tema. El gobierno nacional avanza en una estrategia de control de antibióticos, de uso indiscriminado de antibióticos, mediante un convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura y el de Salud. Los ministros nacionales de Agricultura, Carlos Casamiquela, y de Salud, Daniel Goyán, firmaron una resolución conjunta para avanzar en el control de la resistencia antimicrobiana y garantizar un uso responsable de estos medicamentos esenciales para la salud humana y animal. El dictamen se firmó en presencia de funcionarios de ambas carteras de organismos dependientes como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y del SENASA, además de representantes de instituciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. La resistencia a los antimicrobianos o antibióticos es un fenómeno mundial generado por el uso indiscriminado de estos medicamentos, que podría aumentar el número de afectados por distintas enfermedades o transformarlas nuevamente en mortales, según advirtió la Organización Mundial de la Salud. Repasamos ahora cuál fue el ingreso en la mañana de hoy en el mercado de Liniers. Entraron 8.259 bovinos que fueron trasladados en 246 camiones. En los últimos datos disponibles entraron 2.444 bovinos, en novillos de consumo de 15 a 19 pesos el kilo, regulares de 15 a 18,50, overos negros de 14,50 a 14,50 centavos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 16,60 a 21 pesos el kilo, vaquillonas de 14,75 a 20,50, terneros de 17 a 22 pesos con 55 centavos el kilo, vacas buenas de 10 a 18 pesos con 75 centavos el kilo, vacas conserva buena de 6 a 11, toros buenos de 10,50 y también un máximo de 10 pesos con 50 centavos el kilo. Fecovita presentó un novedoso envase para el vino que contiene en una caja 3 litros y un dispenser para que pueda servirse desde la misma caja. Es un nuevo packaging. Lo que hace es dentro de contener el vino en una bolsa, ¿sí? Totalmente hermética.
Mejora las condiciones del vino, ¿sí? Para el mantenimiento son el equivalente a 4 botellas de 3 cuartos, ¿sí? Son 3 litros de vino. Y viene con un dispenser muy cómodo que te permite dosificarlo de manera que, no sé, por ejemplo, una botella, vos a veces dejas la botella abierta, capaz de no tenés destapada corcho a mano. Bueno, eso es un packaging bastante cómodo para tener en tu casa, para todos los días, o muchas veces también para llevar al campo, para llevar al río, que simplemente con el dispenser podés servirte. La gente lo va a poder empezar a ver en comercios y en supermercados próximamente, porque ya arrancó, ahora está en manos de distribuidores y estamos llegando a poquito, ya a fin de mes seguramente lo van a ver todos en góndola y en comercio. Transporta muy fácil, tiene también mayor durabilidad, o sea que una vez abierta la caja, hasta 12 meses el vino permanece intacto. Y bueno, la nota de cata es un rojo profundo, con una entrada suave, y bueno, realmente es muy práctico también y totalmente reciclable. Y hablamos ahora de las producciones de vino, porque una de las tradiciones de la provincia de Misiones es la producción de vinos artesanales. Y para ayudar a que mejoren su calidad, hoy cuentan con la bodega Escuela Cerro Azul. La bodega Escuela surgió en el 2005, se construyó en el 2005 con la finalidad de ayudar a productores que elaboran vino en Misiones. Los productores que elaboran vino son productores muy tradicionales, vienen haciendo vino desde por lo menos 2-3 generaciones, sus padres, sus abuelos hacían vino. Casi todos se consideran colonos, es decir, son productores, dentro de todo capitalizados, de una superficie de aproximadamente 25 hectáreas de tierra, que es lo más habitual acá en la provincia. No hacen el vino para venta, para generar un ingreso a partir de él, sino que es más que nada como autoconsumo y, bueno, por una cuestión de estatus. Dentro de los productores que elaboran vino, es como que sanamente compiten cada año a ver quién hace el mejor vino, quién logra mejores cualidades. Para capacitar a los productores, lo que se hace es, por un lado, aprender a ver qué están haciendo ellos. O sea, sin saber cómo lo hacen, uno no puede venir a, digamos, imponer nuevas ideas, y que en realidad, por su carácter de tradicional, no te van a hacer caso, no van a sumarse a ese nuevo tren. Entonces, lo que se hace es tratar de ir mejorando lo que ellos hacen. Dentro de eso se trabaja, por un lado, con la tecnología que ellos tienen, con las moledoras, las prensas, por ahí buscar formas más eficientes de hacer el trabajo. Y por otro lado, entrando en el producto en sí, se hacen ensayos de microvinificación acá en la bodega, para trabajar con las variedades que ellos trabajan, de la forma que ellos trabajan, y de esa forma buscarla, se podría decir, la mejor forma de ayudarlos con lo que ellos hacen. Y por ahí, solamente cambiando un manejo que les deba a lo sumo un poquito más de mano de obra, pueden mejorar sensiblemente la calidad del vino sin ningún insumo externo. Vamos a ver ahora cuáles fueron los cierres para las monedas y también para las bolsas. El dólar cerró para la compra en 8 pesos con 965 milésimas y en 9 pesos con 65 milésimas para la venta. El euro para la compra cerró en 9 pesos con 950 milésimas y en 10 pesos con 550 milésimas para la venta. Las bolsas todas tuvieron un cierre positivo, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, con un 3,23%, 0,31%, 0,54%. 0,61% y 1,26% respectivamente.
Recuerden que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube y también nos encuentran en Facebook en Pampero TV, donde pueden dejar sus saludos, sus comentarios y también contarnos desde qué lugar del país nos están mirando. Manos del Salado es un grupo de mujeres de la Cuenca del Salado que trabaja en la cadena textil artesanal y en la que la piedra basal es el proceso justo en todos los procesos y eslabones del proceso productivo. Desde hace 5 años, Manos del Salado es parte de la identidad de las hilanderas de nuestros pueblos de la Cuenca del Salado. El grupo basa su accionar en el agregado de valor a la cadena textil, de manera tal que el precio justo se garantice en cada uno de los eslabones del proceso, favoreciendo la sustentabilidad del sistema, así como el arraigo en el medio rural y la realización personal. La verdad que no tenía ni idea lo que era hilar, y menos manejar una rueca, pero fue lindo, sí, el inicio, porque yo me entusiasmé, y a mí que me gusta todo lo que es manuable, todas las cosas de usar las manos, digamos. Así que me gustó la idea y bueno, y ahora recién estoy arrancando de poder hilar, porque yo tenía una rueca eléctrica, pero me llevaba muy rápido, entonces era como que no me hallaba con eso. Y bueno, después traje la de INTA y sí, ahí pude tomarle un poquito más la mano. Lo empecé a hacer porque bueno, tenía que mandar a mis hijos a estudiar y bueno, el dinero no alcanzaba, es decir, trabajaba a la mañana y a la tarde y yo veía que el dinero no me alcanzaba. Y empecé a recordar todo lo que hacía mi mamá, mi abuela, entonces yo dije, ¿por qué no voy a hacer esto yo? Cada semana se acercan al INTA para evaluar conjuntamente la calidad de sus madejas hiladas. Por medio de la venta de estas madejas, así como de prendas confeccionadas en telar, aguja o fieltro, estas mujeres hallaron una alternativa viable para contribuir a la economía familiar y mejorar su calidad de vida. Ellas vienen a la reunión, cada una con su madeja, y la cuelgan de esta manera. Si la lana está bien hecha, está bien hilada, esto tiene que caer así, derecho, no tiene que torcerse. Si ellas hacen esto y la madeja se retuerce, significa que la fibra está demasiado retorcida. Y ese mismo defecto lo va a hacer después en la prenda tejida. La prenda se va a torcer. Nosotros nos corregimos entre nosotras, digamos. Nos vamos corrigiendo los errores que vamos teniendo, ¿no? Está bueno, porque entonces uno aprende, va aprendiendo. Y aparte también uno ve que las otras chicas saben más que uno. O sea, mi compañera lleva una madeja que está perfecta, digamos, que es como tiene que ser. Entonces, ¿cómo? A mí también me tiene que salir. Entonces pones más empeño en que te salga. En el trabajo conjunto, las hilanderas de la cuenca encontraron no solo una posibilidad para incrementar sus capacidades productivas y organizativas, sino también nuevos horizontes, desafíos y sueños por cumplir. Yo particularmente he tenido muchas satisfacciones porque he podido hacer prendas con la lana que yo he hilado y las he vendido, así que quiere decir que le tomé la mano. Ser hilandera para mí significa hacer lo que a mí me gusta. Y hacer lo que a uno le gusta ya a una determinada edad es bueno. Y que lo puedo hacer en mi casa, sin horario, y saber que lo que hilo tiene salida. Tiene salida porque, bueno, pertenecemos a este grupo. Vamos ahora al mercado de lanas. Esta semana el mercado continúa en baja y los valores de la lana se reacomodaron frente a la relación existente con las fibras sustitutas como el algodón y el poliéster. En lanas finas, categoría preparto, con una finura de 20 micrones y un rinde al peine del 55%, cerró en $4.22 el kilo, al 60% en $4.65, al 65% en $5.09. En la misma categoría, categoría posparto, con la misma finura, al 55% en $3.97, al 60% en $4.33.
En lanas cruzas categoría patagónicas con una finura de 27 micrones y un rinde al peine del 60%, cerró en 3,49, al 65% en 3,82, al 70% en 4,12. En la misma categoría, con una finura de 32 micrones, al 60% en 2,26, 65% 2,49, 70% 2,69. En la categoría no patagónica, región litoral, ideal fino al 70%, 4,04, Corriedal 3,50, Romney 2,45. En la misma categoría, región Buenos Aires, Corriedal fino al 60%, 2,53, Corriedal 2,14, Romney 1,89. El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires consolidó un convenio con la Universidad Nacional de Tandil para impulsar la diversificación e intensificación de producciones vegetales en la zona centro bonaerense. El Ministerio aportará asistencia técnica y autorizará la realización de pasantías, investigaciones y parcelas demostrativas en sus chacras experimentales. Productores vitivinícolas de la provincia de San Juan viajarán en una misión comercial al estado de Texas, Estados Unidos, promovidos por el Ministerio Provincial de Producción y Desarrollo Económico y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. Se prevé la realización de degustaciones de vino en San Antonio y Houston. En la zona del Valle Medio, en la Patagonia Norte, se registran en los últimos años un importante crecimiento de la ganadería con la aparición de feedlots. Estos corrales de engorde atienden entre 200 y 3.000 cabezas y suman actualmente un total de 25, de acuerdo a datos de entidades de la zona. El stock ganadero de la región ronda las 120.000 cabezas. Hacemos una pausa en esta mañana y cuando regresemos, picudo algodonero. Senasa monitorea y busca erradicar la plaga que afecta a la producción en Santiago del Estero. Cristal Salón de Fiestas, casamientos, 15 años, aniversarios, cumpleaños, bautismos, reuniones empresariales, fiestas de fin de año. Vení a visitarnos, Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392-1552-4848. Rectitapa, reparación y venta de tapas de cilindros, venta de juntas y conjuntos para motores. Repuestos en general para automotores. Orellana 321, teléfono 02392-424224. Estás pensando en algo que te permita hablar, chatear y whatsappear, ¿eh? Un buen smartphone. ¿Qué tal un préstamo muy personal? Préstamos muy. Sí, préstamos muy. Efectivo para lo que quieras. Préstamos muy. Solicítalos en Favacard. Muy, préstamos muy. La seguridad de la vía pública es un compromiso de todos. Dicen que para conocer a una persona, se la conoce manejando. Así se conduce en la vida. ¿Cómo conducís vos? Respetar las normas de tránsito. Además de un gesto solidario, es ley. Vos hacés el cambio. Municipalidad de Trenquelauquen. Gestión Feito. Diecinueve minutitos pasaron ya de las 6 de la mañana, 3 grados 5 décimas bajo cero la temperatura actual aquí en nuestra ciudad, con una sensación térmica de 5 grados bajo cero. Mañana muy fría, ya saben quienes tengan que salir de casa cómo ir preparándose con mucho, pero mucho abrigo. Seguimos en esta mañana de Pampero TV y estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero de trabajo, Diego Ramírez. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Yamila? Todo muy bien, con mucho frío. Diego, ¿cómo viene la siembra de trigo y cuáles son las últimas estimaciones?
Bueno, hay una polémica porque el jueves pasado el Ministerio de Agricultura dio a conocer, el jueves 18, las estimaciones oficiales del mes de junio. Los privados venían alertando acerca de una caída del 11,5% de la bolsa de cereales especialmente, pero hubo otros que iban más lejos, decían que la superficie triguera iba a caer un 20%. El jueves la estimación oficial dio una merma en esta campaña del 4,8%, lo que espera el Ministerio de Agricultura, que siembren 5 millones de hectáreas aproximadamente para todo uso. Esto incluye lotes para cosecha, pastoreo y cobertura. En vez, unas 260.000 hectáreas menos que el año anterior. Hay otro dato que son las estimaciones privadas de otros países como Brasil, que no se autoabastece de trigo y necesita saber cuánto producen otros países, que da una baja muy importante en la región. Hablemos de Brasil mismo, casi un 8%, Paraguay un 14%, Uruguay un 16% en términos relativos, bastante más que la Argentina. Lo cierto es que al día jueves de junio, del 18 de junio, la caída, lo que se viene sembrando hasta ahora son casi 2 millones de hectáreas, con casi el 40% de la superficie que se estima se espera sembrar, y habrá que ver, aclara el informe del Ministerio de Agricultura, que la cifra puede ir variando a medida que avance el proceso de siembra, Yamila. Bueno, muchas gracias, Diego, como siempre, por esta información, y estamos con una nueva comunicación en estos días. Cómo no. Muchas gracias. Nosotros pasamos ahora al mercado de cereales, a las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. Vamos a ver cuáles son los valores disponibles para el maíz: 850 pesos la tonelada, trigo 1.300, girasol 2.390. En valores de pizarra, para la soja en el puerto de Rosario 1.900 pesos la tonelada, Bahía Blanca 1.960, en el puerto de Quequén se mantuvo estable en 1.950 pesos la tonelada. El maíz en el puerto de Rosario 870 pesos la tonelada, en Bahía Blanca se mantuvo estable en los 900, el trigo en el puerto de Rosario también se mantuvo estable en los 1.250 pesos la tonelada, y el girasol se mantuvo estable en ambos puertos, tanto en Rosario como en Bahía Blanca, en 1.890 pesos la tonelada y 1.660 respectivamente. Pasamos ahora a los mercados futuros. Los valores de la soja en Chicago continuaron con la tendencia alcista de la semana pasada, tras estimaciones de reducción en el porcentaje de cultivos buenos por las excesivas lluvias que afectan a regiones productoras. En el mercado local, los valores recuperaron terreno con relación a la semana anterior, acompañando la tendencia del mercado de referencia. En cuanto a los futuros para el maíz, se incrementaron por la toma de coberturas cortas de los inversores y las ganancias del mercado disponible de Estados Unidos. Además, se estima un deterioro del cultivo y demoras en el curso de la siembra. En el mercado a término de Buenos Aires, los valores se negociaron mayormente estables. El trigo también se registró en alza a raíz de la incertidumbre por la sequía en Canadá y el retraso de la cosecha en el Medio Oeste. Europa acotó el rendimiento esperado por las adversas condiciones climáticas, mientras Rusia espera sostener sus exportaciones en tanto se lleguen a cosechar 100 millones de toneladas. El mercado local reflejó en alza internacional. El SENASA lleva adelante acciones para el monitoreo, erradicación y control cuarentenario del picudo algodonero en la provincia de Santiago del Estero. Mi nombre es Claudia Torchán, soy ingeniera agrónoma, trabajo para SENASA de la oficina de Quimilí de la provincia de Santiago del Estero, y hoy nos encontramos en un cultivo de algodón ubicado en la localidad de La Banda de la misma provincia. En la provincia de Santiago del Estero estimamos una producción de 130.000 hectáreas distribuidas en dos zonas, la zona de secano, que se encuentra al este de la provincia, representada por 67.000 hectáreas, y la zona de riego, ubicada al oeste de la provincia, con 63.000 hectáreas para la campaña 2014-2013. El picudo del algodonero es una plaga principal del cultivo del algodón, que produce daño en la etapa de floración y fructificación. La plaga en el país está distribuida en diferentes provincias, como Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe y Santiago del Estero. Por lo tanto, se designaron tres áreas: el área bajo cuarentena, que es el área roja, el área de baja prevalencia, que es la zona amarilla, y el área libre de la plaga, que es una zona verde.
El SENASA establece el Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero, en el cual se desarrollan cuatro componentes principales, que es el monitoreo y el control, el control cuarentenario, la fiscalización y la capacitación y difusión. Lo que tenemos aquí es la trampa para picudo del algodonero, que consiste en esta estructura más un vasito colector en el cual se deposita una pastilla de feromonas, que es el atrayente sexual del adulto, y una pastilla de insecticida, que es la de color rojo, y la colocamos en la estaca. Luego, una vez que esté ubicada la trampa, la vamos a georreferenciar con el GPS. El SENASA recomienda a los productores, a la hora de designar un lote, monitorearlo a través de trampas para picudo, 60 días antes de la siembra, concentrar las fechas de siembra utilizando variedades de ciclo corto con fructificaciones rápidas. Después de la cosecha, realizar la destrucción del rastrojo inmediato y hacer las aplicaciones de insecticidas correspondientes para disminuir la población de la plaga para el año siguiente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura lanzó una nueva plataforma digital con información, datos y legislaciones sobre agricultura familiar que permitirá a los gobiernos fortalecer las políticas de apoyo y contribuir al diálogo normativo con las organizaciones de productores. Agricultores familiares y feriantes de Santiago del Estero suscribieron convenios con la red Comprar y el programa Precios Cuidados, con el fin de acercar sus productos a costos razonables en gran parte de la provincia. Los convenios alcanzan a unos 60 productores santiagueños de hortalizas, dulces, escabeches y demás alimentos regionales. El jueves 2 de julio se llevará a cabo en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el foro internacional El Clima Está Cambiando, con la participación de disertantes de primer nivel, entre ellos referentes del INTA, CONICET y la UTN. El encuentro tendrá un planteo novedoso en cuanto a recursos escenográficos de alto impacto, siempre con el máximo rigor científico. Nos encontramos mañana a partir de las 6 de la mañana con un nuevo Pampero TV. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan todos un muy buen día.